Buenos días, amados hermanos. Es un gusto saludarlos en esta mañana y hoy presentándoles el tema Las amonestaciones de la vida, basado en el capítulo 15 del libro de Proverbios, donde me voy a permitir leer estos tres versículos, que es Proverbios capítulo 15, 31 al 33. La palabra de Dios dice así: El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, porque algunos se preguntarán en esta mañana, ¿cuáles son las amonestaciones de la vida? Las amonestaciones de la vida, de este pasaje de Proverbios, cuando dice el oído que escucha las amonestaciones de la vida, son todos aquellos eventos que pasan en nuestra vida o cerca de nosotros para traernos alguna enseñanza. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿conoces alguna persona, algún vecino, que su hija salió embarazada? Ahí está una amonestación de la vida. La amonestación de la vida es esta: cuida a tu hija. ¿Conociste algún joven que se equivocó de carrera en la universidad? La amonestación de la vida es: elige bien y sé prudente y sé sabio antes de elegir la carrera que tú vas a estudiar. ¿Conoces algún matrimonio que se ha divorciado, que está pasando por un momento de crisis? La amonestación de la vida es: cuida tu matrimonio. ¿Conoces algún hijo que lamentablemente en esta época salió alcohólico o drogadicto o está batallando con alguna cuestión de salud y que consume drogas o consume alcohol? Bueno, la amonestación de la vida es: habla más con tu hijo, platica con él, no hables con él ya cuando lo tengas que llevar a un centro de rehabilitación. No, es antes. La amonestación de la vida es: te perdiste en el momento del dinero y ahora piensas o pensabas que lo más importante en tu vida es tener dinero. Pues yo conozco un hombre que un día le dijo a su esposa: mujer, me voy a ir a ganar $1,000,000. Entonces se fue, y se fue como un año, 2 años, como a los 3 años regresó el hombre y le dijo: mujer, he regresado, tengo ya $1,000,000 para que disfrutemos la vida. Ah, sí, le dice su mujer, yo también tengo un documento para ti, aquí está la carta de divorcio, ya no quiero nada contigo, estás fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra familia. Es decir, hay gente que se pierde en el dinero, en la filarguría, que es la palabra griega, porque dice el libro de Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron en cuanto a la fe. Amados hermanos, hay gente que piensa que lo más importante es el dinero. No es lo más importante el dinero, lo más importante es tu familia, que tengas para comer suficiente, que tengas para vivir, que tengas para pasarla bien. Pero que si tú te pierdes en el engaño del amor al dinero, vas a perder tu familia. No sé si me explico en esta mañana, pero las amonestaciones de la vida son esos semáforos, esa luz ámbar en el camino de la vida, donde Dios te está diciendo: detente. Es esa luz que te dice: danger, 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 detente. ¿Por qué? Porque viene un problema a tu vida y te está diciendo: detén tu loca carrera, porque las amonestaciones de la vida, dice el texto, el oído que las escucha, entre los sabios morará, mas el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Bueno, la Biblia categoriza a las personas de acuerdo a su manera de escuchar las reprensiones o las amonestaciones de la vida. Dentro de estas hay tres categorías. La número uno son los necios. Los necios. ¿Quiénes son los necios? Son aquellas personas que de antemano han tomado una decisión y que no van a cambiar. Es aquella gente que no escucha el consejo. Ellos lo saben todo. Ellos son expertos en la vida. Son expertos papás. Nadie les puede enseñar nada. ¿Eres tú una de esas personas que no recibe el consejo? Te estás comportando como lo dice Proverbios capítulo 12, versículo 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 12, 15 dice así: El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. En otra porción de Proverbios,
Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, estas personas que no aceptan el consejo y que no aceptan ayuda y que están viendo la amonestación de la vida, y a mí me parece que ahorita el COVID o el SARS-CoV-19, como lo están llamando, hermanos, es una amonestación de la vida para cada uno de nosotros, en donde lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros no estamos preparados para esta catástrofe, no estamos preparados para un declive económico, no estamos preparados para enfrentar la vida, y muchos de nosotros nos creemos expertos en la vida y no aceptamos el consejo de la palabra de Dios. Entonces, cuando llega una amonestación de la vida, tú eres capaz de decir, yo no me importa lo que esté pasando, yo sé quién soy, yo soy el sabio, yo sé tratar la vida y a mí nadie me puede enseñar. Bueno, estás actuando como una persona necia, o a lo mejor como número dos, eres un simple. El simple son las personas que oyen las reprensiones, pero no las escuchan. Ellos no rechazan el consejo. Ellos te dicen, sí, dime, ¿qué más debo hacer? No, pues hazle así. Mira, trata bien a tu esposa, cuida a tus hijos. Mira, pórtate bien. Oh, sí, qué lindo. Y cuando salen de ahí del consejo, hacen lo que ellos quieren. Eso es lo que el camino del simple. Y Proverbios, capítulo 22, versículo 3, lo pone de la siguiente manera. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Un simple es aquel que dice ahorita, no está pasando nada, ¿para qué te guardas? No te preocupes por el COVID. Yo cuando escuché una noticia de un pastor en Estados Unidos que decía, a mí el COVID me hace los mandados, yo soy más, el COVID es más, Dios es más poderoso que el COVID y Dios me protege, y sabes que se muere el pastor. No cerró los cultos, siguió con los cultos y le dio, y se fue, ya se fue a tocar el arpa al cielo, ¿no? Pero realmente, hermanos, el simple es el que ve venir el mal y se aparta. Hay situaciones alrededor de tu vida que te están advirtiendo que algo no anda bien. Hay situaciones alrededor de tu vida que Dios está mandando avisos para que compongas tu vida. El sermón de hoy pudiera ser un aviso para tu vida, para que detengas tu loca carrera y puedas pensar hacia dónde estás dirigiendo tu vida y si estás caminando con sabiduría. Por eso dice el texto, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará, porque el tercer personaje que quiero presentarles en esta tarde en el libro de Proverbios es el sabio, y son aquellos que hacen un sano análisis de las circunstancias. Ellos escuchan y miran todas las opciones y al final, por conclusión, llegan a tomar generalmente las mejores decisiones basados en la bendita palabra de nuestro Señor. Un sabio es el que escucha la reprensión. Y Proverbios, capítulo 17, versículo 10, dice la palabra de Dios, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Una persona sabia te escucha, una persona sabia pone atención, presta oído. Por eso dice el texto, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Lo que la palabra de Dios está diciendo, oh amados hermanos, es que nosotros necesitamos pensar como personas sabias para saber que las amonestaciones de la vida están llegando con un propósito directo a nuestra vida. Entonces, dentro de la disciplina de la Biblia existen tres campos que necesitamos revisar muy rápidamente en esta mañana. Tres campos dentro de la disciplina. Antes de que venga algo duro a tu vida, el Señor primero, número uno, primero te exhorta. Primero te exhorta a que cambies. Primero te manda mensajes preciosos y con tanto cariño como el de esta mañana, que está hecho con tanto amor para ti, para tu familia, para que haya cambios con sabiduría dentro de tu hogar. Y entonces primero te exhorta, exhortar, amados hermanos, no es regañar. Porque hay hermanas que a mí me han dicho, pastor, yo tengo el don de la exhortación. Dios me dio el don de regañar a todos sin sentirme mal. ¡Oh, qué bendición! Dicen algunas hermanas. Y eso no es exhortar. Exhortar no es regañar. La palabra exhortar en el idioma original de la Biblia significa animar. Primero Dios te anima, te exhorta a que cambies tu manera de vivir, a que cambies lo malo que hay en ti y que obtengas sabiduría. Número dos, luego viene la amonestación, que ya viene una palabra más dura.
en donde te dice Dios, a ver, hijito, si no te has comportado todavía y si no has cambiado todavía, por favor, necesito que hagas caso a lo que te estoy diciendo. Una amonestación de la vida, aquello que pasa alrededor de nosotros, que le pasó al vecino. De hecho, hay un dicho muy coloquial que dice, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Está diciendo, cuida tu viña, porque hay gente que se la pasa cuidando la viña de los demás. Cuida al esposo de la demás, de la otra, y le dice, vi a tu marido y anda viendo dónde anda el marido de la vecina, y qué te importa a ti, como le dijo Cristo a Pedro, qué a ti, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, qué a ti, en mexicano es, a ti qué te interesa el asunto de los demás, cuida tu propia viña. La amonestación de la vida tiene que ver entonces, oh amados hermanos, con una situación en donde no te llega directamente a ti, pero alrededor de ti están pasando cosas que te está advirtiendo el Señor. Y la número 3 es la reprensión, exhortación, amonestación y reprensión. Cuando llega la reprensión es cuando ya te duele. Es cuando ya hay algo que tú tienes que cambiar. Yo te invito durante esta semana que por favor te metas al libro de Proverbios. De hecho, Proverbios tiene 31 capítulos, el libro de Proverbios. Oh, amados hermanos, no está la Biblia escrita solamente de forma, nada más al garete o simplemente escrita al azar. No, hermanos, cada situación en la Biblia tiene un porqué. Hay 31 capítulos en Proverbios porque es un capítulo para que leas cada día. Lee un capítulo cada día. ¿No entendiste el primer día el capítulo que estás leyendo de la palabra? Pues léelo otra vez. ¿Qué día estamos hoy? Bueno, el día que estemos hoy de la semana, hermanos, hoy domingo, amados hermanos, es el día 28, me parece, día 28, domingo 28, te toca leer Proverbios capítulo 28. Lee Proverbios capítulo 28. Ve en qué te edifica tu vida. Llena tu vida de proverbios y de sabiduría, amados hermanos, porque Dios nos está pidiendo ahora que caminemos de la manera correcta delante del Señor. Algunas palabras importantes que vas a encontrar al ser amonestado en el libro de Proverbios, por ejemplo, encontramos la palabra discernimiento. Esa palabra la vas a encontrar en Proverbios al leerlo. Discernimiento, escuchen hermanos, discernimiento es la capacidad que viene del Espíritu Santo para distinguir lo que no es correcto. Esta capacidad se la otorga Dios a los que viven cerca de él. Amados hermanos, hay mucha gente ahorita que lamentablemente no sabe qué hacer al tomar decisiones. Está tomando decisiones equivocadas. Y por eso la palabra de Dios está diciendo, necesitas discernimiento. A la hora que te van a vender un carro, necesitas discernimiento para saber si es el carro correcto. A la hora que vas a hacer algo en tu vida, necesitas veo a esta persona y hay algo en ella que no me parece bien. Necesitas ese discernimiento. Y el discernimiento es un regalo de Dios que viene a tu vida para cuando tú estás en comunión con él, cuando tú estás caminando con él, cuando tú caminas con Dios y hablas con él, él te transmite esa capacidad para que tú puedas estar alerta y que puedas hacer lo mejor para tu vida. Luego dice otra palabra que vas a encontrar en Proverbios, prudencia. Prudencia, que nos falta a muchos la palabra, esa capacidad es la capacidad que tienes para saber cuándo y cómo actuar. Eso es prudencia. ¿Cuándo y cómo actuar? Hay mucha gente imprudente hoy en día. ¿Cómo sería una cuestión imprudente? Bueno, una cuestión imprudente, amados hermanos, es decir, a mí Dios me protege, a mí sus ángeles están cerca, y te vas aquí a una de las colonias más peligrosas de aquí de Tehuacán a la 1 de la mañana y la atraviesas en la madrugada y dices, Dios está conmigo, sus ángeles me guardan. Pues sí, pero la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces te van a dar una asaltada y te van a dar una golpiza por andar tentando a la 1 de la mañana. ¿Qué estás haciendo atravesando la colonia? Nos falta prudencia a la hora de vivir. Antes de hacer cualquier cosa, mídelo. La Biblia dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La serpiente, muchos que saben de este tema, es un animal que realmente antes de hacer cualquier cosa,
lo piensa bien, no se mete en problemas. Es un animal que escasamente falla a la hora de capturar a su presa y tiene todo medido. Él tiene una vista, las serpientes tienen una vista, pero muy medida sobre lo que van a hacer. Nunca actúan por emociones ni impulsivamente. Y lo mismo, Dios está hablando a tu vida en esta mañana para que seas prudente en lo que estás, en lo que estás haciendo. Mídelo. ¿Estás buscando a alguien con quien casarte? Piénsalo bien, porque luego vas a andar buscando un abogado para poderte divorciar. Ay, es que no era lo que yo esperaba. Pues sí, porque no calculaste el costo. Mídelo. La Biblia misma dice, calcula los gastos. Si tienes para comenzar a hacer una torre, calcula primero los gastos. Detente primero y revisa si estás haciendo lo correcto. Entonces, ya tenemos estas palabras. La primera fue discernimiento. La segunda fue prudencia. Y la tercera es sabiduría. Sabiduría. Sabiduría es la capacidad de tomar decisiones y saber cuándo tomarlas. Esa es sabiduría. Y en otras palabras, es saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y los mexicanos en esta época, amados hermanos, no sabemos ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo. Estamos más perdidos que los hijos de la Llorona y andamos perdidos a la hora de tomar decisiones. No sabemos cómo actuar, no sabemos cuándo decidir, no sabemos qué hacer. ¿Cuántas mamás que ahorita que están en casa por motivos de la enfermedad que anda a través de todo el mundo descubrieron que su hijo es marihuano y dicen, ay pastor, se me acaba la vida, no sé qué hacer? O descubrieron que su hijo es homosexual y dicen, ay, no sé qué hacer, ¿verdad? Y se les acaba el mundo. Descubren cosas de sus hijos y no saben ni qué hacer, ni cómo hacerle, ni cuándo hacerlo. Por eso, amados hermanos, necesitamos sabiduría. Ahora, en el libro de Job, capítulo 28, por favor, quiero que me ayuden a leer este texto. Job, capítulo 28, versículo 12 al 28, la palabra de Dios dice así: Mas, ¿de dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Dice el versículo 20. 21 dice, porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Entonces, sabiduría, amados hermanos, dice la Biblia, ¿dónde se halla entonces la sabiduría? La sabiduría, amados hermanos, viene de la bendita palabra de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, no es donde está el lugar de la inteligencia, no se halla en la tierra de los vivientes. Resulta, amados hermanos, y por favor, síganme con mucho cuidado en esta parte del sermón, porque es vital para lo que quiero transmitirles en esta tarde de parte del Señor. La sabiduría, amados hermanos, viene desde el cielo. Es un regalo del cielo. Por eso mucha gente ahorita no sabe qué hacer. Por eso mucha gente ahorita dice, ya se va a acabar el mundo, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, la empresa va a quebrar, ¿cómo vamos a comer? ¿De dónde vamos a sacar dinero? El divorcio es la solución, dicen algunos. Vamos a separarnos, se va a acabar el mundo. Hermanos, la gente ahorita anda estresada, anda con miedo, anda con temor, lamentablemente, hermanos, porque no tiene sabiduría del cielo. La Biblia dice que la sabiduría viene del cielo. Hay gente con mucho conocimiento. Me tocó ver en algún momento en el canal de las estrellas, en este noticiero que antes dirigía aquel reportero apellidado López Dóriga, y me acuerdo que entrevistó en aquellos años, estoy hablando de algunos años atrás, al hombre o al mexicano más inteligente de todo el país. 33 idiomas hablaba este hombre. 33, ¿no? Si uno con trabajo matica el español, imagínense él, ¿no? 33 idiomas hablaba el señor. Y le hizo unas preguntas y muy interesantes. Él contestó y todo. Y la gente dice, ¡wow! ¡Qué personalidad! ¡Qué conocimiento! Dicen algunos, ¡qué sabiduría! Pero no, hermanos. La sabiduría y el conocimiento
son dos cosas completamente diferentes. Hay gente que está llena de libros, tiene maestrías, tiene doctorados, tiene se fue a estudiar a España, estuvo estudiando en Alemania, fue a tomar un curso a Japón, pero en su casa es un completo desastre. No sabe cómo tratar a su familia. No sabe cómo tomar buenas decisiones. Amados hermanos, el conocimiento es data. Es data, es lo que vas almacenando. Yo sé un poco de inglés, sé un poco de mecánica, me enseñaron un poco de acerca de cómo enseñar y dar clases, sé un poco de francés, tengo conocimiento en varias áreas, es conocimiento, pero sabiduría, amados hermanos, es algo muy diferente. Sabiduría es la capacidad de tener, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón cómo dirigir nuestra vida. Por ejemplo, hermanos, hay cristianos ahorita que están en casa. Dios me está diciendo ahorita que hay cristianos en casa que lamentablemente saben el texto de Efesios capítulo 5, versículo 25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La pregunta es, ¿los maridos estamos amando a nuestras mujeres? No. Muchos de nosotros no. Entonces tenemos el conocimiento, pero cuando nosotros no lo ponemos en práctica, ese conocimiento es donde nos falta sabiduría. Es donde no tenemos sabiduría. Sabemos lo que dice la Biblia, pero entonces no lo hago. Escuchen, hermanos, lo sé la palabra. Dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, traten a vuestras mujeres como a vasos frágiles para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo sabemos, estos versículos de la palabra de Dios lo sabemos de memoria, pero lamentablemente no los ponemos en práctica. Lo sé, pero no lo hago. Y eso solamente me produce soberbia. Hay gente que está cargada de libros, pero solamente nos producen soberbia y un espíritu de crítica hacia los demás. Vemos a alguien y lo criticamos y nos hace falta amor. Y dice la Biblia, el amor cubrirá, lo veíamos el miércoles, cubrirá multitud de pecados. Hermanos, necesitamos amor, necesitamos ese entendimiento de la palabra para saber cómo tratar a nuestro prójimo. La Biblia dice que toda la ley, toda la Biblia, se resume en dos mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice la Biblia, y a tu prójimo como a ti mismo. De toda la Biblia se resume en esos dos mandamientos. Yo te pregunto en esta tarde, ¿amas a Dios en esta mañana? ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿De tal forma que estás enamorado de los principios del Señor y obedeces al Señor? ¿O solamente sabes la Biblia de memoria, pero no amas a nadie? Hay gente que lee y lee la Biblia, pero no cambia su carácter. ¿Por qué? Porque le falta sabiduría. Y entonces, por no obedecer a la palabra de Dios, comienzas a dañar tu personalidad, tu persona, y no sabes lo que debes hacer. Cuando la sabiduría, amados hermanos, descubre nuestra maldad y nuestro pecado. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Si hay algo que perturba nuestras decisiones, y si hay algo que perturba nuestra vida, amados hermanos, es el pecado. Y la Biblia dice aquí, yo sé que ahorita hay mucha gente enferma en casa y que estamos batallando con la salud a nivel mundial, amados hermanos, pero Dios no va a poder sanar nuestra vida física si primero no sana nuestra vida espiritual. Esa es sabiduría de parte del Señor. Si no hay una sanidad en el espíritu, en el alma, no puede uno saber y no puede uno sanar la parte física. Primero tiene que ser, dice el texto, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas, dice el 16, unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos, hermanos, sabiduría
para los tiempos difíciles. Los tiempos presentes son difíciles y hoy más que nunca necesitas tú sabiduría de parte del Señor. Job 28:12 dice así: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Escuchen, amados hermanos, la sabiduría viene de Dios y es un regalo de Dios para sus hijos en cualquier tema. La Biblia tiene cualquier tema en donde tú te metes ahí, y aunque tú no sepas el tema, por ejemplo, de hablar de sexo y de sexualidad con tus hijos, la sabiduría de parte de Dios, Dios que es el creador del sexo y del matrimonio y de la familia, y sabemos que el sexo es santo dentro del sagrado matrimonio. Amados hermanos, ¿por qué no le preguntas al experto? Pregúntale al experto. Ten sabiduría de parte del Señor. Y dice el texto, la sabiduría, ¿dónde la hallaremos? Es un regalo de Dios para sus hijos, para saber cómo llevar a cabo bien la paternidad, cómo ser buenos papás, cómo poder administrar correctamente nuestro dinero. Hay gente que recibe dinero y se vuelve loca, ya se quieren ir a comprar todo, ¿verdad? Y no sabe tener, dice el dicho, dinero en manos de pobres, pobre dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben cómo dirigir su vida teniendo un poco de dinero en sus bolsillos. Lamentablemente, hermanos, nos falta sabiduría de parte del Señor. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 7 al 10, dice la Biblia: mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios nos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En 1 Corintios 7:7, eso es lo que dice la Biblia, hermanos. La sabiduría Dios ya la tenía para nosotros. Él ya la tiene para ti. Es cuestión de que la tomes, la hagas tuya y la comiences a poner en práctica. No te llenes solamente de Biblia. No seas un religioso recalcitrante. Hermano, tenemos nosotros que pedirle al Señor que todo el conocimiento que tenemos de la Biblia sepamos dónde lo vamos a aplicar en nuestro día a día. ¿De qué te sirve venir a la iglesia y tener ahí tu cara de angelito? ¡Ay, soy un angelito! Y sales en tu casa y eres un demonio de Tasmania, lastimando y golpeando a todos. ¿De qué te sirve que te sepas de memoria Primera de Juan si no amas a nadie, ni tu propia sombra soportas? Necesitamos sabiduría para ponerla en práctica. Necesitamos, amados hermanos, incluir el mensaje es claro en esta tarde. Para obtener sabiduría, necesitas incluir a Dios en cada uno de tus asuntos. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 7, y vamos hacia el final de nuestro tema en esta mañana. Proverbios, Proverbios capítulo número 2, versículo 1 al 7, dice la Biblia: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. ¿Se están dando cuenta, amados hermanos, qué está diciendo la Biblia? Te está diciendo, es mejor tener sabiduría que dinero. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Si clamares a la, dice el versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros. Hay gente que tiene dinero, pero no sabe cómo manejar su dinero. No tiene sabiduría. No tiene sabiduría. Hay gente que Dios le ha permitido pasar por momentos difíciles y de escasez, y son personas sabias hasta el día de hoy. Y dice en el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Me gusta lo que dice el versículo 7, es escudo a los que caminan rectamente. Cuando tú permites que la sabiduría entre a tu casa, cuando tú permites que la sabiduría llegue a tu hogar, dice la palabra de Dios, hay un escudo, hay una protección de parte del Señor, amados hermanos, que protege a sus hijos. Ahorita que estamos pasando por momentos tan críticos en nuestra vida, necesitamos más que nunca la sabiduría de Dios para proteger nuestra casa, para proteger nuestro corazón, para proteger nuestra vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te gustaría
tener esa sabiduría y esa protección para tu hogar? ¿No estás cansado ya de tomar tantas malas decisiones en tu vida? Es el momento para que ores ahí en tu hogar. Ora, por favor, cierra tus ojos en esta mañana y dile al Señor, en tus propias palabras, habla con Él, dile: Señor, me falta sabiduría. Reconozco en esta mañana que a veces me comporto como simple, o a veces me falta prudencia, o a veces me falta discernimiento. Señor, por favor, perdóname, y te pido en esta mañana que limpies mi corazón de todas las cosas necias que he permitido en mi vida y que me han hecho tanto daño. Limpia mi corazón, Señor, limpia mi vida, perdóname por las malas decisiones que he tomado. Y Señor, reconozco en esta mañana que me falta de tu sabiduría. Quiero pedirle a Jesucristo que entre a mi corazón y que sea mi Salvador. Regálame, Señor Jesús, la vida eterna. Entra a mi corazón, Señor. Regálame tu salvación. Regálame la vida eterna y permíteme tener sabiduría de lo alto para mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.